Juan Carlos Henao fue ante todo un académico. Ejerció con éxito la profesión de abogado, fue un reconocido árbitro, así como un destacado magistrado y presidente de la Corte Constitucional, pero siempre como actividades complementarias a su verdadera vocación, que era la académica. Investigar, dictar conferencias, participar en seminarios y coloquios, escribir textos sobre derecho público y dictar clase tanto en pregrado como en posgrado. Por eso, siendo magistrado de la Corte Constitucional, no dudó en asumir las riendas de la rectoría de la Universidad Externado de Colombia, en un momento en el que su visión y su talante eran necesarios para garantizar una transición que lucía especialmente compleja después del prolongado mandato de su antecesor. Sus decisivos aportes en el proceso de diseño y estructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz permitieron destrabar uno de los aspectos más complejos de la negociación entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Pero ni siquiera en esos momentos dejó de lado sus actividades académicas, combinando sus responsabilidades como rector con la atención de las múltiples invitaciones que recibía desde centros universitarios de diversos países. Su prematuro fallecimiento dejó un profundo vacío en la comunidad universitaria, en el ámbito jurídico y en todos quienes en nuestro país recibíamos sus luces en temas de paz y de defensa de las libertades.